Vale, volvimos, qué pena. Y como siempre lo es, sacándome de la sesión. Entonces, ¿en qué estábamos? Estamos buscándole una solución a este bajo aquí porque realmente está medio extraño, medio raro este bajo. Ha sido un momento muy raro. Pero me voy a quedar con. Ah, eso es un cuarto, eso es un primero en sexta. Me voy a quedar con esta. La del primer compás, y dejémoslo aquí como está. Me gusta este primer compás. Aquí estamos haciendo el salto, pues, característico de quinta disminuida para conectar un cuarto y un quinto con un quinto en sexta. Estamos resolviendo aquí. Luego estamos viendo este. Eso es lo que no me cuadra a mí. Aquí va a ser un cuarto en sexta. Y lo va a llevar a un cuarto en sexta. Y lo va a llevar a un. Aún no hemos visto. Ahora, aún no se nos permiten conectar dos acordes de sexta. Por ejemplo, eso que estamos aquí. Se nos permite porque es del primero al cuarto. Lo que no nos permite es conectar dos. Es decir, conectar un cuarto en sexta con un quinto en sexta. Así que este movimiento aquí de la sol y ese fa re, en teoría no tendría ningún problema si. Claro, si en las voces. Si en las voces internas ocurre algo, pues. Incluso. Voy a llevar este. No, 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 lo debo aquí. Escuchemos a ver qué tal. Escuchemos a ver qué tal este bajo, a ver si nos.
Estoy contestando aquí unos audios que me están enviando de manera urgente. Qué pena con ustedes, querido público. A ver, continuemos. No me gusta lo que está ocurriendo aquí en esta melodía del bajo. Algo estamos haciendo mal, estamos armonizando mal este ejercicio. Ahora sí que vamos a concentrarnos, por favor. Voy a apagar el teléfono y vamos a concentrarnos en resolver este ejercicio. Observemos bien lo que tenemos ahí. Evidentemente tenemos que utilizar el cuarto y el quinto de sexta, o el cuarto de sexta y el quinto. Vamos a buscar un espacio en donde meterlo de manera correcta, pues. Así que vamos al lío. Vamos a empezar compás por compás. El primer compás nos gusta, incluso el segundo compás también nos gusta, aunque el movimiento sea un poco extraño. Vamos a llevar esto mejor a. No hagamos aquí un cuarto en sexta. No, no, sí, hagamos el cuarto en sexta y ¿por qué no? Pero llevémoslo. Ah, es que no, no sé, no quisiera. Solamente escuchando es que nos podemos guiar. Acá incluso podría ser. Aquí nos piden que hagamos ese intercambio. Pero suena medio extraño, ¿no? Más bien hagamos un cuarto. Un cuarto. Y observemos los movimientos del bajo. Del sol al do hay una cuarta y del do alfa hay otra cuarta. Dos movimientos en la misma. Dos movimientos de cuarta en la misma dirección. Eso no lo debemos hacer. Así que, ¿cómo evitamos ese movimiento? Así. Llevemos este salto de do a la y así. De pronto lo podemos camuflar mejor esto aquí. Y pues sí, dejémoslo así. Aquí, salto de tercera y salto de quinta disminuida, si está bien. Pues lo podemos dejar ahí tranqui. Aunque realmente si yo llevo este la aquí, estaría haciendo bajo de tercera. Escuchemos. No, aquí no hagamos este enlace, aquí hagamos mejor un cuarto. Y aquí hagamos un. Sí, armonizamos este compás con un solo el cuarto. Pero es que ya hicimos un kit, no. Hagamos aquí mejor un cuarto en sexta, así. Y en redondita y todo. Como para mantener un movimiento contra. Ah, no, no, pero ese salto ya no lo podemos hacer, mi amigo. Ese salto que apareció aquí ya no lo podemos hacer. Sí, tengo que tirar ese aquí sí o sí. Ah, no, no. Ay, ¿yo qué estaba haciendo, muchachos?
Discúlpeme, por favor. Mantengamos acá. Y lo que no quiero hacer aquí es un quinto en sexta. Es. Quiero hacer un quinto en su estado fundamental. Hala, ay, 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 ay. Sexto en. O sea, cuarto en sexta. Ay, 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 ay. Quinto. Ay, 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 ay. Duplicando la fundamental. Incluso aquí yo quiero hacer. No, aquí no puedo duplicar la tercera. Primero. Cuarto, quinto. Vamos a escuchar este abajo a ver si nos convence. Está mal, está incluso cantador ese bajo. Y estamos procurando hacer los movimientos contrarios siempre con la melodía. Ya eso es un buen indicador, excepto aquí en ese compás. Ojito aquí. También aquí en ese tiempo, en esos dos tiempos. No, nueva escuchadita, a ver qué tal. Voy a mantener ese bajo. Mantengamos ese bajo y armonicemos a partir de este bajo. So. Tenemos en la melodía la quinta y en el bajo la fundamental. Vamos a aplicar la fundamental y en el alto ponemos la tercera. Ahí tenemos el acorde completo, ¿cierto? Estamos haciendo un cambio aquí de inversión, así que yo en el tenor voy a mantener la fundamental que se duplique aquí. Y en el alto voy a buscar la quinta así, para completar el acorde. Y siempre estamos duplicando fundamentales, fíjense, siempre duplicando fundamentales. Aquí fa. Vamos a hacerlo así de esta manera. Que el tenor se vaya a la tercera y el alto duplique la fundamental. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Continuemos. Nos estamos yendo de un cuarto a un quinto en sexta. En el quinto en sexta vamos a aplicar la fundamental. O la quinta. Pero empecemos por la fundamental. ¿Qué tal ese salto? No, ya tenemos el re aquí. Tenemos ya la tercera y la quinta. Nos faltan dos fundamentales. ¿Cómo la armonizamos así? Ay, ay, ay. Acá en el tenor, yo puedo hacer sol, do. Sí, ¿por qué no? Si aquí lo estamos haciendo, sol, do. Y aquí en el alto, pues mantener la quinta. Nos venimos para un cuarto en sexta, pues en el tenor. Suele que esta voz está mal escrita, esta voz tiene que ir aquí. Y esto también tiene que ir acá. Y en el tenor mantenemos aquí la quinta de este acorde, el acorde de fa menor, su primera inversión, y dupliquemos la fundamental. Siempre la fundamental acá.
Opa, ahí está. Que nos vamos a un quinto. Ya tenemos la fundamental y la quinta. Pues vamos a llevar vamos a llevar el tenor a la sensible o la tercera. Y el alto lo llevamos a la fundamental, duplicando la fundamental. ¿Algún movimiento aquí incorrecto? Por ahora no lo veo, vamos a continuar y después revisamos. Estamos resolviendo un do, así que la tercera o la sensible la vamos a llevar al do. De chill, tranqui. Y el alto, vamos, ¿qué nota nos falta? Pues vamos a meter en la quinta. Lo mismo en este compás. El do lo puedo mantener aquí como nota común con el cuarto. Y ya tenemos fa. Ah, no, pero estamos duplicando. Duplicando la quinta. Vamos a llevar este do a este la. Que lo hice el mismo procedimiento que hicimos acá. Do, la. Y el alto. Con el alto dupliquemos la fundamental. Observemos ese movimiento que está como me extraña en el alto. Estamos yendo. Cuarta. Ah, no, ese movimiento estaba malo. Miremos. Miremos lo que ocurre entre el alto y el soprano. Aquí en ese último tiempo se forma un fa do. Eso es una quinta. Y estamos yendo ese fa do a este sol si. Así que no está correcto este. Este movimiento de voz. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Llevamos este la, ese sol al la y dupliquemos la quinta en ese compás, en ese acorde, perdón, para evitar ese movimiento paralelo, la quinta que acabamos de observar. ¿Está correcto este movimiento? Creo que no. Las voces superiores proceden por salto de. No, un salto no más amplio que el de tercera. Así que. Observemos el tenor: do, sol. Eso no es una tercera, eso es una cuarta. Así que no nos sirve este enlace a no ser que. O estamos armonizando mal en este punto. O la solución está muy difícil a ver. No puedo llevar este do a este re porque estaría haciendo octavas paralelas entre el soprano y el tenor. Do, do, do y aquí re, re. El do yendo al re y aquí también el do yendo al re. Y si mantengo esta. Pues ya no están. Ya el momento no están bruscos. Sin embargo, escuchemos a ver si se siente la brusquedad. Estuvo mejor. Estuvo mejor. Incluso aquí sol do, pues es lo mismo que estamos haciendo en la melodía al principio, sol do y aquí también ti ti. Para no repetir tantas noticas, hagamos esto y nada, ti. Ahí también ti. Y aquí también ta. Interesante las voces que se van marcando ahí. Bueno, aquí. Vamos a un quinto. Ya tenemos la fundamental y la tercera sensible arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Observemos este movimiento.
El si está resolviendo al do, aunque este re está aquí. Sin embargo, este re pertenece al mismo acorde. No recuerdo cómo se llama este movimiento. Esto sería una bordadura. Esto es una escapatoria. O una cambiata. No lo recuerdo. Tendré que volver a mirar eso. En fin, sigamos, continuemos. Tan, entonces, ¿qué tenemos aquí? El tenor lo podemos llevar a la fundamental. Y hacer ese huequito aquí. Sol, si. Si, bien. Y una vez resolvámoslo, duplicando la fundamental en este primero en sexta. Y el alto, llevémoslo aquí, salto de tercera al re. Mismo acorde, así que llevémoslo al sol. Y mantengamos ese sol. Ahí estamos duplicando bien el acorde, mis amigos. A ver qué dificultades se van a presentar en este cambio. Ya tenemos el do, la tercera y la quinta. Nos faltaría aplicar dos fundamentales. Pongamos esa fundamental aquí. No, no queda bien hacer esto aquí, ¿o sí? Ni tan mal. Y ya qué voz tan extraña la que sale en el tenor. La sol. Duplicando fundamental y la cuerda sin quinta, porque si yo llevo este la a este sí, estaría haciendo un la bemol a un si. Eso es una segunda aumentada y eso está, no está permitido por el momento. Así que llevémoslo al sol. Y pongamos esa cuerda aquí sin quinta. Va a sonar raro, pero. Escuchémoslo a ver. A ver qué día es hoy. Hoy es martes. Vale, ahora sí. Aquí, ¿cómo vamos a hacer este enlace? Así, este es, sí lo resolvemos a la fundamental. Y este sol vamos a mantenerlo aquí en nota común. Aquí la. Sol. Este do. No, no, estamos duplicando aquí mal. Vamos a hacer lo siguiente. Sol. Fa. Octavas. Octavas, octavas, octavas. Así que. Aquí también octavas. Así que la única solución es poner aquí la tercera. Y bajar aquí al sol. Y duplicar en el.
Ah, no, aquí estamos aplicando la fundamental, está muy bien, sí. Y aquí hacemos la sensible. Y aquí resolvemos. Aquí ya. Intercambio con el bajo. Do. Continuamos con la voz del alto y ya después revisamos. Vamos a un do, ya que mantengamos la nota en común. Mantengamos la nota común. Y mantengamos la nota común. Y mantengamos la nota común. La super melodía en el alto ahí. Ahí, meloncio. Entonces, vamos a escuchar. Yo creo que no estamos cometiendo ningún movimiento prohibido, hombre. Aunque sí, bueno, aunque sí hay unos saltos muy extraños, como por ejemplo. Esto salta aquí de sexta. Pues de sexta me refiero a el, entre el bajo y el tenor. Y el salto de cuarta, pues aquí al. Lo debería evitar. Yo creo que este enlace no nos está quedando bien. Pero vamos a escuchar. Errores, a ver, este salto aquí no me convence. Es que como si fuéramos a aislar ese tenor en una voz aparte. No, yo no creo que esté duro cantar ese fa. Igual estamos en do menor y estamos cantando, supongamos que estamos cantando la fundamental, estamos cantando su fundamental. A ver, ese salto aunque se ve muy extraño, muy como muy fuera de contexto, yo creo que está bien y no nos rompe. Para nada nos rompe el enlace. Porque estamos llegando al mismo fa, pero por un movimiento contrario. Y una por salto y la otra por movimiento conjunto. Entonces vamos a ver. De nuevo, escuchemos. Thank you.
que podemos hacer es no hacer el no hacer aquí un cuarto en sexta, sino y es que si hacemos un primero. Vamos a cambiar aquí un par de cosas que tenemos que cambiar, a ver. A ver, hagamos un par de cosas aquí. Primero nos va a poner este como un... Este, perdón, este, cambiamos desde acá. Que este sea un quinto. Y que este sea un primero en... No en sexta, sino en su estado fundamental. Aquí estamos duplicando las fundamentales y sin... Ja, y sin... Ah, sí, claro. Si lo hago en estado fundamental, a ver cómo estamos resolviendo aquí. No sé, no creo que no está bien. Es en las. El bajo sube de fa sol y las demás voces deben bajar. El do está bajando, el la está bajando muy bien. Pero estaríamos haciendo aquí octavas paralelas entre el bajo y la so, la esta la antes vamos a hacer aquí lo que te llamaba al principio, que era el quinto en sexta acá. No duplicamos la tercera, sino vamos a la que hacemos la quinta y estamos haciendo el acorde completo, sol, sol, si, re, fa, duplicando la fundamental. Que van primero, papá. Creo que ahí resolvimos el pequeño problemita que teníamos aquí en ese compás. Vamos a comprobarlo. Que mejoró. Mejoró un poquito, pero mejoró. Al menos no estamos ya cometiendo ese error de quintas y octavas paralelas. No, nada de eso, nada de eso, nada, 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 nada de eso. Y aquí estamos duplicando la fundamental. Perfecto. Acá también duplicamos la fundamental. Una maravilla. Yo digo que estamos bien. Escuchémoslo una vez más. Perfecto, perfecto. Vamos a ponerle la etiquetica que estaba en do menor.
agreguemos un par de compases. Y hasta ahí hemos hecho los ejercicios correspondientes a la parte de conectar acorde de sexta del cuarto con acorde perfecto del quinto o acorde perfecto del cuarto con acorde de sexta del quinto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos a ver cómo, ahora vamos a aprender cómo conectar dos acordes perfectos en su primera inversión. Digamos que ya vamos acercando un poco más a lo que es la parte donde podemos utilizar más grados de la escala para armonizar buenas melodías y buenos bajos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la teoría acerca de ese enlace. Dos acordes de sexta enlace de dos acordes de sexta del cuarto y el quinto grados. Bien, aquí nos vamos a poner, o sea, aquí pongamos esto que estamos en do mayor. Enlace de dos acordes de sexta del cuarto y quinto grados. Esto es lo que vamos a ver, los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante. Digamos que ya podemos conectar a que aquí los dos tengo nombrados. Ya podemos conectar fundamentales, pues en estado fundamental. Ya podemos conectar acordes sexta del primero, del cuarto y el primero y el quinto. Que es lo que estamos, lo que hicimos por acá en esos ejercicios. Ya podemos conectar acordes. Ah, esos son. Sí. Ah, acordes de cuarta. Acorde de sexta del cuarto con acorde perfecto del quinto, lo que les acabo de decir acá, y acorde perfecto del cuarto con acorde de sexta del quinto. Y ahora vamos a hacer enlaces de dos acordes de sexta del cuarto y el quinto. De aquí está muy entretenida esa parte. Nos dice la primera, como la primera, vamos a llamarle la primera, el primer requisito a cumplir. En el acorde de sexta del cuarto grado se duplica la fundamental. Como siempre, lo que hemos venido haciendo. Y en el acorde de sexta del quinto grado, la quinta. Ay, amigo, aquí apareció ya una nueva. Algo muy novedoso. A ver. Algo muy, muy novedoso. Decimos que el cuarto grado es, en su primera inversión, es la do, fa. Y el quinto grado, en su primera inversión, es si. Re, sol. Vamos a conectar. Ah, espere, pongamos esto en 4/4, mi amigo. No, pero ¿qué está pasando aquí, mis amigos? Veamos lo nuevo. Sí, refa. Este sería un cuarto. En sexta. Y este sería el quinto. También en sexta. Ahora vamos a conectar estos dos acordes. Y nos dicen que en el acorde del cuarto en sexta, en este se duplica la fundamental, pero en el quinto en sexta se duplica la quinta. Claro, para evitar los movimientos,
Movimientos prohibidos. Entonces vamos a disponer esta en cuatro voces para ver qué es lo que nos están diciendo. Empecemos por el bajo. Pongámoslo aquí. La tercera en el bajo, o sea, el la. ¿Cierto? Como queremos duplicar la fundamental, vamos a ponerla de una vez clara aquí en la melodía, la fundamental. Clarísima, clarísima. Y ¿por qué no? De una vez, duplicamos. ¿Y qué nota nos falta? Nos faltaría la quinta. Ahí está. Entonces en el cuarto se duplica la fundamental. Vamos a ver por qué se duplica la fundamental. Vamos a enlazar. Oh, loco, escribí mal. Vamos a enlazar esto con un. Con un quinto. También en sexta. Entonces este la claramente tiene que ir al si. Este do no puede ir al si porque estaríamos duplicando la tercera. Antes llevémosla a la quinta. Ah, ya vi por qué tenemos que duplicar la quinta. Y el fa. Espérate, yo escribo esta nota en la voz que es eso. Y el fa, este fa, llevemos a la nota más cercana, llevémosla al sol. Y ese otro fa, no lo puedo llevar al sol otra vez porque estaría haciendo octavas paralelas. Entonces, si no, va a ser un movimiento de tercera, va a ser un movimiento que no sea el intervalo de tercera. Chiro yo para la, ese la no corresponde al acorde. Y si hago el movimiento de tercera, si hago el re. Ah, mi amigo. Claro, la tengo que llevar acá. Entonces, si ven por qué. ¿De dónde nace el tema de las duplicaciones? ¿Para qué son las duplicaciones? Siempre las duplicaciones van a nacer para evitar movimientos prohibidos. Y así los acordes van a sonar mucho mejor. Más llenos o más. Sí, mejor. Entonces supone que esta es la primera condición que nos están diciendo. En el cuarto grado, en sexta se duplica la fundamental. Aquí está. Y en el quinto, en sexta se duplica la quinta. Aquí está. Ah, mi amigo. Y miremos que cómo es el movimiento de las voces. El bajo asciende. Y las tres voces superiores, a ver, se mueven. Dos se mueven en la misma dirección y una baja y no sé. A ver, ¿qué dice aquí? En el acorde de cuarta, en el acorde de sexta, perdón, del cuarto se duplica la fundamental. Y en el acorde de sexta del quinto grado la quinta. Y eso lo hicimos bien ahí. El acorde de sexta del cuarto grado debe encontrarse obligatoriamente en posición melódica de fundamental. Debe encontrarse obligatoriamente en posición melódica de fundamental. Aquí. A ver, hagamos este ejemplo. Dispongamos ese acorde de otra manera. A ver. Por ejemplo. Es indiscutible que tenemos que hacer el la así. La. Sí. ¿Qué tal si esta voz del alto que hace, del soprano que hace fa, re, no está en una voz exterior, pues no está en una voz, las voces de afuera, sino que está en una voz interna? Si yo aquí, por ejemplo, en el tenor hago eso mismo, fa, re. ¿Qué tenemos ahí, mis amigos? La, fa. Tercera fundamental, pongamos la quinta. Ah, ya entendí por qué nos tienen que decir que sí o sí tenemos que estar en posición melódica de fundamental. Esto es para evitar los movimientos prohibidos, sí, sí o sí. Y resolvamos eso, a ver. Miremos cómo resolvían aquí el do y va el re. O sea, este do. Que vaya el re. Y el fa. El fa. Y va el sol. Y el fa.
Viene el sol. Oh, lo. Cuarto. En sexta. Quinto. En sexta. La, chica tiquito, la. El acorde de sexta del cuarto debe encontrarse obligatoriamente en posición melódica de fundamental. Esto es clave, clave, no olvidarlo nunca para poder poner ese acorde, cuando nos dé una melodía, poder poner ese acorde en el lugar correcto. Las dos voces superiores marchan paralelas y la tercera en dirección contraria a la del bajo, lo que acabé de decir aquí. Dos de las dos voces superiores, dos de las dos voces superiores, en este caso el alto y el tenor, marchan paralelas. Ajá, suben todas dos. Y la tercera voz, que sería esta, la que nos queda, en dirección contraria al bajo. Esta baja y el bajo sube. Bien, no nos olvidemos nunca de eso para poder enlazar bien ese acorde, esos dos acordes y sin cometer fallas. Pero hay más, por ejemplo. Yo puedo incluso disponer este mismo acorde de otra manera, a ver. Dos de las voces superiores marchan paralelas y en dirección contra el bajo. What? Entonces, si y entonces si esto estuviera así, por ejemplo, fa y se viene al re, aquí ya no se cumple eso. Aquí ya no serían las dos voces superiores, sino que ya estamos también consideramos esta como una voz. No, o sea, esto no es una voz superior. Esto sigue siendo el bajo. Ah, sí. Porque sí, lo mismo. Do, re, fa, sol. Fa, sol. Sí. Dos de las voces marchan paralelas y la tercera hace un movimiento contrario al bajo. Sí. Y no hay pérdida en esta lógica. Pero claro, escribamos que este mismo acorde en la disposición que lo acabo de poner, para tenerlo ahí como guía y como ejemplo. Ahí, 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 ahí. Pero, ah, pero claro. Usted va a hacer esto. Esa es la que hace Fa sol. Ahí, 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 ahí. En ese acorde de ese está el cuarto y el quinto. Ahí, esas son las condiciones, pues. Ojito lo que aparece aquí. En el modo menor. En el modo menor. Al bajo del acorde de sexta del cuarto grado se le coloca una alteración accidental. ¿Cómo? Para evitar el salto de segunda aumentada. ¿Qué me estás, container? En el modo menor, al bajo del acorde de cuarto, al bajo del acorde de sexta del cuarto grado, se le coloca una alteración accidental para evitar el salto de segunda aumentada. Miremos eso. Esta parte está interesante. En el modo menor, al bajo del acorde de sexta del cuarto grado, se le coloca una alteración para evitar el salto
de segunda aumentada. A ver, vamos a dibujar un la menor. De hecho, vamos a escribir este mismo ejemplo que está aquí. Aquí nos ponen el siguiente abajo, la. Escribámoslo en negritas, en negritas, en negritas. La cuarto en sexta, quinto en sexta, primero, a ver, primero, cuarto. Opa, ¿qué pasó ahí? Cuarto en sexta. Quinto. Ah, claro, es un quinto. Es un mi mayor. Ah, ya entendí el truco aquí de por qué se tiene que poner quinto en sexta. Primero. Claro, observen lo que ocurre aquí, amigos. Estamos llevando el bajo del cuarto grado, sería este fa. Estamos yendo de este fa a este sol sostenido. Eso es una segunda aumentada. Eso es lo que están diciendo aquí. Entonces están diciendo que al bajo del cuarto grado, al bajo del acorde de sexta del cuarto grado. A este se le coloca una alteración para evitar el salto de segunda aumentada. Entonces yo le pongo una alteración que tendría que ser ahí. Subirle o bajarle. Si yo le pongo, si yo le hago una, no, tengo que subirle. Entonces tiene que quedar un fa sostenido. O sea que ya el acorde aquí no es mayor, no es menor. Ya este acorde es mayor, mi amigo. Porque ese fa sostenido en la tercera de qué, del re, de qué re, de re mayor. Ah, interesante esto, mi amigo. Pero hay algo curioso y es que él está empezando este acorde en posición fundamental de tercera y lo está resolviendo así: do, re, mi. Tranquilamente yo podría hacer aquí. Bueno, se entiende. Llenemos las otras voces. En el tenor ya tengo, ya tenemos la fundamental y la tercera. Entonces en el tenor voy a poner la quinta. Y en el alto voy a aplicar la fundamental. Interesante. Duplique, continuemos. Este mi lo voy a llevar al re. Al re. Ahora estamos duplicando fundamental. Fundamental. Tercera. No me falta una nota, el la. Entonces este la lo va a mantener aquí. En el tenor. El re. Este re no lo puedo llevar al mi porque estaría haciendo octava paralela. Entonces la nota más cercana es otra. Segunda, por favor. Aló. Buenas tardes.
media las llamadas. Continuemos. Decíamos que si llamo a este Realme, estamos haciendo un movimiento prohibido. Entonces vamos a llevar ese R a la próxima nota. Vamos a hacer un movimiento de tercera. No, no, de tercera no. Una cuarta. Interesante. Y nos dicen que en el quinto, duplicamos la quinta. Claro, tiene sentido para poder llevar este sí a este la. Y incluso si yo lo llevo a este la, ya no puedo llevar este sí a este la, sino que llevo este ya a este do. ¿En qué voz quedará mejor llevar el si al do? Yo digo que en el tenor. Porque ya arrancamos mucho más arriba del do. Y aquí no hemos tocado en ningún momento el do. No, me gusta más acá. Bien. Ah, y ahora entiendo de por qué debemos duplicar la quinta en ese acorde. Porque si duplicáramos la fundamental, pasa pues lo que les dije. Quintas, octavas paralelas. Entonces, por eso tenemos que hacer este movimiento de cuarta, descender y duplicar la quinta. Y eso, limpiemos esto. Esto podría sonar así. Obviamente, pongamos el tiempo de coral. Perfecto, se escucha muy bien este cambio. Esto es en el modo menor. No, no, no. Modo menor. En el modo menor. ¿Qué? Tenemos que poner una alteración a. Al bajo del acorde de sexta del cuarto para evitar ese movimiento de segunda. Y el acorde de cuarta y sexta obligatoriamente debe encontrarse en posición fundamental, en posición melódica de fundamental. En ese caso, la posición melódica de fundamental sería así: el re estuviera en la voz superior y está el re aquí. Entonces, si sí, se hace ese ejemplo, mantenga muy presentes esas reglitas y. A ver qué más, ¿no? Ya con esa información ya podemos hacer. Ya podemos conectar los siguientes acordes. A ver. Acordes de sexta, el cuarto y el quinto grados. Perfecto. Aquí empezó la acción. El siguiente ejercicio nos lo dan en si bemol mayor. Muy bien. Y nos dan unos bajos. Vamos a armonizar primero unos bajos. Estos bajos dicen así. Sí. Sí. Re. Fa. Re. Mi. Fa. Si, re, mi, la, si, sol, la, si, mi, si. Vamos a escuchar lo que nos dieron ahí. ¿Qué tal? Vamos a escucharle de nuevo.
última nota estaba mal. ¿Qué pasaba, pues, mi amigo? Otra vez, de nuevo. Bien, muy bien. Volvemos, a ver. Bien, el bajo está ahí perfecto. Me gusta ese bajo. Más o menos. A ojo ya podemos identificar dónde podemos hacer cuarto en sexta, quinta en sexta. Pero venga, vamos a hacer unas etiquetas. Vamos a ponerle que a ver qué es esto. Esto claramente es un primero. Esto claramente lo va a armonizar como la primera inversión de ese primero. ¿Qué está pasando? Fa, quinto. Que viene a un primero en sexta. Claramente aquí vinimos a un cuarto. Claramente esto es un quinto. A ver, lleguemos hasta ahí. Cuarto, ¿cierto? Sí, cuarto. Quinto, primero en sexta, cuarto, cierto, pues estamos bien hasta el momento, poniendo estas, etiquetando los acordes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Claramente esto es el quinto en su primera inversión.
Y lo estamos resolviendo a un primero. Aquí este sol pertenece a qué nota, claramente esto pertenece a un cuarto en sexta. Que estamos yendo a un la, hace la pertenece a qué acorde, al quinto, y es la tercera, o sea que es aquí la sexta, también sexta. Resolvemos primero, cuarto. Interesante el uso de este acorde, de esta enlace. Fíjense que lo utilizó al final del compás y al final del compás, no, al final de la frase y justo antes de una cadencia plagal. No sé si eso tendrá algo que ver con el uso de este enlace de cuarta, sexta, quinta y sexta. Pero ahí lo ponchamos bien, ¿cierto? Pues me refiero a que ahí lo escribimos de manera. Lo etiquetamos de manera correcta. Ahora, ya con los bajos ahí etiquetados, procedamos a pegarle una última escuchada y rellenamos la melodía, que es la parte entretenida. Escuchemos de nuevo. Listo. En este caso solo estamos, solo nos lo pusieron aquí en este compás. A ver qué enlaces reconocemos. Todos estos enlaces los hemos hecho. Cuarto, quinto también lo hicimos. Esto ya los hemos hecho. Todos los hemos hecho. ¿Cuál es el enlace nuevo aquí? Este. Que acabamos de leer, de leer las condiciones para hacer este enlace. Bien. La melodía. Si se da, si solo si estamos en posición melódica de fundamental. O sea que aprovechemos aquí. Aprovechemos aquí. Una vez pongamos este mi. Tenemos que hacer este mi acá sí o sí. Sí o okay. Qué. Ahí estamos en posición melódica de fundamental. Entonces ahí tenemos un pastel. Tenemos que llegar a este mi, sea como sea la melodía, sea como sea. Ahora vemos cómo lo resolvemos. Bien, a ver, entonces empecemos. Sí, estamos en un sí. Vamos a pasar en posición melódica de tercera. Como para más o menos mantenernos en este rango en el rango de la nota que acabamos de poner ahí. Incluso va a mantener la tercera ahí. Como es la melodía, me puedo tomar esas licencias. Voy a mantener esa nota común aquí. Y salgamos de aquí como. Puedo hacer aquí do. Do, re, mi. Fa.
Resolvamos esto así a ver qué pasa. ¡Ja! Escuchemos esa melodía. Malísima. Malísima. Aquí no puedo repetir el re, no lo va por la tercera. De pronto puedo hacer esto. Re. Sí, mantengamos esta nota como acá. Esta melodía, vamos a empezar en posición fundamental. Aquí no puedo mantener otra como aquí. Aquí tenemos que hacer ese momento. ¡Oh! ¡Sí! La cadencia. Vamos a ver de pronto. ¿Qué tal? De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Aunque aquí voy a aplicar la fundamental. Y ese salto. Perfecto, no está mal. Muy brusco. Tiene que ser así. Empezamos en posición melódica de quinta. Esta, pero es una melodía muy aburrida.
Ti, 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 malísima, malísima. No, fundamental. O aquí. Como es un cambio de disposición, yo voy a hacer fa así. ¿Cómo hiciera yo esto? Vamos para... El inicio me gusta. Incluso puedo hacer aquí. Ajá. Claro, si no está aquí en ese acorde, tengo que mantener la nota que se. Pero es que estaría repitiendo muchas veces, sí. Pero a ver, escuchemos. Es aquí me. Ese es el movimiento correcto que tenemos que hallar acá. Y aquí sí. Do, re, mi, do, si. Esa aburría, pero correcta dentro de los dentro del movimiento de las voces. Última vez. Esta melodía. Estamos empezando en posición melódica de quinta. Así que vamos a llenar estos acordes. A ver, mis amigos. Vamos a empezar duplicando la fundamental, como siempre, y aquí ponemos la tercera.
Vamos a duplicar aquí también la fundamental. Sí. No, ok. Y en la voz del. En el alto ponemos la quinta. Y vamos por un fa. Este sí, no lo puedo llevar a este lado porque. No lo puedo llevar a este lado porque estaría cometiendo un movimiento paralelo. Entonces yo voy a llevar a este sí a este do. Y este fa mantengámoslo aquí en nota común para aplicar la fundamental. ¿Cómo la ven? Aquí igual. Este do no lo puedo llevar al re porque si lo llevo al re estaría duplicando la tercera. Y no, no queremos duplicar la tercera. Duplicamos la fundamental y mantenemos la quinta aquí en el alto. Nos vamos a ir a un mi bemol. Entonces, aquí tenemos el si bemol. Lo vamos a mantener. Ah, pero se mantiene aquí también. Claro, fácil. Hacemos aquí que se me venga el sol, el tenor. Y este. Alto que me venga este mi. Very nice. Aquí el tenor va a aplicar la fundamental. Y este alto va a hacer la quinta para que hagamos el acorde completo, falado. ¿Qué tal va hasta ahí? Que sí que va muy bien. Creo, pues. Ahora lo escuchamos. El tenor que está haciendo aquí un fa. Lo voy a llevar al si para duplicar la fundamental. Y este do. Ojo, lo voy a llevar al fa. Ese movimiento será prohibido. ¿Qué dicen ustedes? No creo que sea prohibido este movimiento. Fa, sí, fa do. Ojo, fa do. Sí, fa. Quintas paralelas. O sea que evitémoslo. Mantengamos el. La quinta. Y este do que tenemos en alto, hagámoslo a Ceci. Upa. Y estamos duplicando aquí la fundamental. Sí. Ahora, ¿qué es? Que aquí sí lo puedo hacer. Fa sí. Fa sí. Y aquí también puedo hacer. Sí. Ah, necesito llegar a un. No. Aquí necesito mantenerme este sol. Y voy a hacer aquí este salto a mí. Sí, muy bien. Quinto en sexta. Fa. Y este mi. Que está haciendo mi si. Si yo este mi si, si yo yo este mi alfa, estaré haciendo otra vez quintas paralelas entre el alto y la soprano yendo de mi si a fa do. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Aquí la creo que debo poner es un fa la do. Me voy a venir aquí con el do fa la. Y tengo que dejarlo así, duplicar la quinta en este compás. Aunque aquí la aplicación de la quinta realmente es en esta parte. Aquí por la melodía que elegí, debo hacer eso. O
ojito o. Que se vaya el do. No, es que no. Puedo aplicar la quinta aquí, sí o sí. ¿Se escuchará muy fuerte o qué? No, se entiende que es un quinto. Y resolvamos que mantenga la quinta acá. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí toqué en un fa. Fa 2 y fa. Otra vez las quintas. Y es por la aplicación aquí incorrecta. Yo tengo que llegar acá a este fa. ¿Cómo resuelvo eso? Con la melodía. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está mejor así. Ahora sí estamos duplicando la fundamental. Y ya ahora sí podemos hacer este movimiento. Y usted, querido amigo, también puede hacer este movimiento. No me convence, no me convence. No, 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 esto no está bien, esto no está bien en la sabaca. Va a ser esto. Digamos aquí la puta. Fa do. Está, aquí hay octavas paralelas, entonces. Será un quinto. Octavas paralelas aquí también. Aquí tengo que bajar si o sea el do. Aquí puedo hacer así, sí. No, así sí la do, aquí ya está, vamos bien. Si fa, si mi, a ver. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Aquí no puedo aplicar. Es un quinto. Fa, fa. ¿Qué? No, ese salto aquí, do fa, rompe. Me rompe todo. A ver. Tal vez le resta aquí. Octavas. Aunque eso sí se puede considerar octavas. Así, claro. Es un mi petardo. Tiene que ser que yo la melodía haga esto. Madre. Vale.
aquí estamos que armonizando mal lo que. Ah, claro, estamos duplicando la tercera, no, porque es la fundamental. Ningún error hasta el momento, creo yo. Aquí podemos tranquilamente hacer esto, fa, así, teniendo la fundamental. Sí. Acá, ¿qué nos decían? En el cuarto, en sexta se duplica la fundamental. Así que vamos a duplicar el. Ya está ahí el mi. El mi lo vamos a duplicar aquí. Nos falta la tercera. Y en este acorde el quinto suplica la quinta. Entonces este quinto es un fa la do. Tenemos que duplicar la quinta fa la do. Opa, ¿cómo la vieron? Enlace perfecto. Aunque no sé si aquí yo podría hacer algo mejor. Esto, tal vez. Ah, no, una belleza. Y resolvamos. Y el alto. Ti, tu. No, 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 no. Ti, 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 ti. Comprobemos auditivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo se escuchó eso? Si analizamos la melodía del tenor con la melodía del alto, podemos comprobar que tiene menos movimiento que la melodía que hemos escrito en la parte del soprano. Así que hemos elegido, creo yo que hemos elegido la posición melódica correcta para iniciar este ejercicio. Que era la posición melódica de quinta, como empezamos acá. Estuvo mal. Vamos a hacer el otro. Este nos dicen que estamos en mi menor, así que ponemos mi menor y escribamos unos bajos. Dicen los bajos que nos dan son los siguientes.
mi, do sostenido. Aquí me gusta más mi sostenido. Do sostenido, re sostenido. Ya aquí vimos muy claramente. Ya aquí nos están diciendo qué enlace debemos hacer. Ajá. En mi, do natural. Bueno, aquí la voy a poner de esta manera. Es el pero ponéselo, pelotudo. Eso, para entender el ejercicio. Sí. Mi. Sí. Sol, la. Interesante ese salto de sal. Desde esta. Re, mi. La. Sí. Mi. Wow. Interesante este ejercicio. Porque vean lo que nos está mostrando aquí. Esto se parece mucho a lo que vimos aquí. Y en modo menor. De hecho, estamos en modo menor. Mi menor. Escuchemos estos bajos a ver qué nos acaban de dar aquí en este hermoso ejercicio. ¿Qué nos decían de ese acorde? Que también se debe, también debe estar en posición melódica de octavo fundamental. Si estamos en mi menor, el cuarto grado es un la menor. Claramente debemos poner ahí en la melodía un la, acá, la, sobre este, pero entonces empecemos de una vez. Posición melódica de tercera para hacer ese movimiento. Sol, la. El quinto grado es un. Ah, no, espérese, porque estoy poniendo la melodía tan rápido, mis amigos. Si no hemos etiquetado. Era más o menos como para marcar aquí el la. Que una de las condiciones es que en ese acorde debe estar en posición sí o sí. Posición melódica de. Posición melódica de fundamental. Entonces ahí lo tenemos bien puesto. Vamos a etiquetarlo. Entonces esto es un primero. Esto es un cuarto mayor. Claramente. En sexta. Además. Esto claramente es la tercera del acorde del quinto, o sea que eso es un quinto en primera inversión, ya que el bajo está ahí en el re sostenido está en el bajo. Y lo estamos resolviendo nuevamente a un primero. Aquí si estamos yendo a un cuarto menor, por eso puse aquí el do b4 para hacer la aclaración de que esto es un cuarto menor, que aquí la tonalidad no aparezca el do sostenido. Puse ese b4 para hacer una, para que diferenciemos bien este enlace de este enlace. Bien, ¿a qué se va? Se está yendo a un quinto. De ese quinto volvemos a un primero.
Nuevamente un quinto. Ojito aquí con ese acorde. ¿Qué acorde podría ser ese? ¿Qué nota está ahí en el bajo? La tercera del primero, ¿cierto? Entonces esto es un primero. En sexta. Que está yendo a un la. O sea, un cuarto. Que estamos yendo a un quinto en sexta. Vimos aquí el movimiento de quinta disminuida. Que ya hemos trabajado antes y que ya sabemos cómo conectarlo. Cómo hacer ese enlace. Lo resolvemos en primero. Lo llamamos un cuarto. Lo llamamos un quinto. Y lo llamamos un primero. Bien. Ahí está el bajo que nos dieron. Vamos a escuchar el bajo. ¿Cómo la vieron ahí? Ahí estamos enlazando el hermoso acorde. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar la melodía. La tenemos a un es un quinto. Aquí podemos seguir subiendo, sí. Y aquí podemos seguir subiendo para resolver a la tercera. Ah, no, 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 sí. Aquí en el ejemplo de acá veíamos que en el ejemplo que nos daban en este lado se mantenía aquí la fundamental que se convertía en la quinta del siguiente acorde. Entonces, mantengamos esa fundamental. Sí. Que se convierta en la quinta, entonces. Sol, así. Acá. Acá puedo hacer. Me pudiera hacer mi. Do mi. Hacer mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Do, do, si, ponemos esta melodía a ver qué tal. La terminamos en, pues llamémosle la tercera. Power. Cosas raras. Que eso lo podría hacer una octava abajo incluso. Me parece a mí. No, queda ya muy abajo. Queda muy abajo. ¿Cómo hacemos para replegar este salto aquí? Y hay que cambiar acá. Hacer esto. Vamos a ver. No, 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 queda mal, queda mal.
De o esto. Más saludable, exacto, si estás mejor. Sí, por ahí va a ver desde el principio. Esa melodía que descubrimos ahí no está tan mal. Va de nuevo. Está mal, me gusta. Creo que era la melodía que querían que quisiéramos, por sobre todo por este sol, la, si, sol, mi, fa, sol, fa. Es como el mismo movimiento. Entonces, mi sol, fundamental y tercera. Vamos a aplicar la fundamental. No, la quinta mejor acá. Y en el alto, la fundamental. A ver, listo. En este compás, es un la, vamos a aplicar la fundamental. Ya estaba así, aplicamos la fundamental, la. Y la nota que nos falta es el mi, la quinta, la mantenemos aquí. Bien. ¿Qué nos decían de este enlace? De este enlace, que cómo se conectaba. Recordémoslo. Nos decían lo siguiente: que en el acorde del cuarto se duplicaba la fundamental, y en el acorde del quinto se duplica la quinta. Entonces, si re fa es la fa de la quinta, entonces pongamos el fa aquí una vez en el tenor. Y en el alto dupliquemos el fa. Ay, 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 ay. Y hacemos el enlace. Está perfecto. Está perfecto porque es esto mismo. Es justamente es este mismo. Es este mismo. Entonces,
El cuarto, que el cuarto se encuentre en posición melódica fundamental. Muy bien, perfecto, fan. Resolvamos esto. Fa. Tranqui puede resolver al mi duplicando la fundamental. Y fa. Si hace este salto que es muy brusco. Si está como brusquito. Está como brusquito este salto. Hagamos esto acá así. Mi. Hagamos esto hacia a ver qué tal. Ajá, mejor. Ahora sí aquí la menor. Y dupliquemos obviamente la fundamental. Escuchemos ese enlace. De nuevo. No está mal, no estoy que no está mal. Dupliquemos aquí en el tenor la fundamental. Y en el. Oh, sí, re fa. Sí. Oh, la. Tengo que duplicarle la quinta aquí también en este enlace. Increíblemente. Porque si voy de la al si, quintas directas, tengo que duplicar aquí este la sí o sí. Este fa, perdón. No, pero se escucha mal. Falta la tercera del acorde. Tengo que venir aquí. Oh my god, la domé. Mi amigo, si yo hago eso así, ese salto. De pronto, tengo que venir aquí. Esa melodía tiene que ser así. Malísima la melodía. Aquí encontramos unos lindos inconvenientes. Que Estela me venga al. No, o sea, la tiene que venir sí o sí aquí. Pero este mi, si lo puedo. Este fa, perdón, si lo puedo llevar a este sí tranquilamente. Salto aquí. Y incluso este sí también lo puedo llevar a este mi. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ah, la melodía. Ti, va a repetir aquí el ti. Aquí va, ¿qué pasa? Nah,
gustaba más la anterior, cuando subía aquí al sol. Octal. Vamos a probar. No perdimos nada con probar. Re, mi. Re. Re. Mi. La. Si. Si. La. Fuente, no, el que nos hicimos ahí. Aquí. Fa. Mis. Aquí toque. Toque saltar a este sí. Toque saltar a este sí obligatoriamente. Aquí sí. 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 Ya se tiene que ir al la. Y aquí se tiene que quedar este tenor. Tiene que quedar aquí en este. En este mi. Y aquí el. Este sí tiene que ir a este fa. Sol. La. No, mi. Fa. Sol. Sí. Sin quinta, ok. Pero escuchemos este enlace aquí, que es el que nos interesa. No me gusta porque todas las voces suben. ¡Fua! Podría hacer lo mismo haciendo esto. Sí. Duplicando. Duplicando. No, la. Sin quinta se acorde. Ajá, mejor, mejor. Aquí fa. Aquí sí. Ajá, aquí mi. Aquí sí. Queda muy, muy. Muy. Vacío ese último acorde. Creo que eso está bien. Oh, simplemente hacer tu, ti, ti, ti. Así. Terminando en posición muy radical de quinta. Revisemos. No sé, hombre, de nuevo, de nuevo. Aquí la quinta me falta. Y es que de hecho la voz del alto la quería hacer la voz de la melodía. Vamos a corregir este ejercicio. Lo vamos a dejar así por el momento. Pero lo vamos a corregir en el siguiente video. Así que nos vemos en el próximo.